Es tiempo de entrevista aquí en Canal 10 Televisión, en este maravilloso plató de La Tertulia, que hoy se lo he robado a la compañera Cari Díaz para hacer una entrevista magnífica a la que será la nueva alcaldesa de Guía de Isora a partir del 17 de junio. Ana Dorta, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Pues muy bien, la verdad que muy ilusionada, con muchas ganas ya de que vayan transcurriendo los días, de que se formalice el próximo día 17 en la constitución del Ayuntamiento de Guía de Isora, pero también al mismo tiempo con la convicción de que ese principio de responsabilidad que me gusta a mí llevar en todas las cosas que me meto vaya a regir con la ayuda de la patrona, que yo soy muy devota de la Virgen de la Luz, me ilumine. Mira, estamos hablando de... Además, nosotros estamos felices y contentos porque además Ana Dorta era la apuesta de Canal 10 siempre, todos los jueves. Ahora, evidentemente, no podrá venir a La Tertulia, pero sin embargo está aquí en Canal 10, cumpliendo con su tele. Bueno, después de 28 años de gobierno socialista en Guía de Isora, esto ha sido una gran sorpresa, ¿no? No para ti, porque a lo mejor tú ya lo esperabas, ustedes tenían encuestas previas, pero ha sido una de las grandes sorpresas de estas elecciones. Mira, yo tengo una sensación que hay una parte de sorpresa, pero en la calle no. Se respiraba todo lo contrario, es decir, era la gente... O sea, cuando tú estabas en campaña ya tú eso lo notabas. Y en pre-campaña, sí, pero incluso antes de pre-campaña, los meses anteriores ya se respiraba y la gente te paraba y te decía, ¿te vas a presentar? Hay que darle un cambio a esto, ¿sí? Ahí tiene que haber aire fresco. Son muchos años y la verdad no nos sentimos escuchados, que era lo más que me llamaba la atención, ¿no? Que la gente te dijera, pues eso, que no se sentían escuchados, que solicitaban una cita en el ayuntamiento y no se la daban o se la daban para 4 o 5 meses, que tampoco el municipio de Guía de Isora es tan grande como para, tener ese periodo de tiempo tan largo para atender un vecino, y cuando un vecino toca la puerta es porque tiene realmente una necesidad y no puede esperar 5 meses, ¿no? Entonces, en la calle se percibía una... Pero no era ficticio, porque ni era hipócrita, ni era falso. No, para nada. Porque no era a mí sola. Era a muchísima gente que te llegaba después a ti y yo estaba segura de que iba a haber algo que... O sea, tu intuición te lo decía incluso. Totalmente. Y además yo sabía que el Partido Socialista solo tenía que perder 3 concejales. Es verdad que son 1.000 votos, han perdido 1.000 votos, pero sin ser fácil, sabía que era posible. Sabía que era posible perfectamente. Y fíjate, y tú jugando en otra división, porque perras para campaña no hubo de nada. Tú te hiciste una campaña en la calle, con los vecinos, con la gente, pero no 3 meses antes. Tú la estabas haciendo ya desde mucho antes. Nada de medios de comunicación, pero sí, bueno, venías aquí a Canal 10, pero aquí venías a hablar de temas genéricos, no venías a hablar de Guía de Isora. Y luego la campaña en redes sociales, que a mí me encantaba, la campaña que tú hiciste en redes sociales, fue maravillosa, con esas píldoras y esos vídeos que hacías en todos los núcleos. Pues sí, porque es que a mí me parece que lo más importante es conocer la opinión que tienen los isoranos, las isoranas, las demandas, las preocupaciones. Oye, es que si no atiendes a lo que los vecinos necesitan, ¿para qué estás en política? Claro. Yo entiendo que la vocación de servicio, y por eso te asumes esa responsabilidad, es para dar respuesta a las inquietudes, a los problemas, y también a las propuestas, que han salido muchísimas propuestas de esas reuniones con vecinos, con colectivos, súper interesantes. O sea, hiciste ese programa electoral un poco con esas reuniones que hacías con los vecinos. ¿Cómo era tu programa? ¿Cómo es tu programa electoral? Pues mira, es muy sencillo y es muy real. Muy, muy real. O sea, sin grandes obras faraónicas. No, para nada. Para nada, porque es que lo que tenemos que hacer es concluir las que están a la mitad o están paradas. La otra candidata tenía esta infografía. Sí. Claro, ¿no? Es que tú veías la revista en papel cuché, que aquello debió costarle un pastizal, y tú decías, madre mía, qué bonito, pero esto es real. Es factible, ya. Esto es factible. Entonces nuestro programa era muy sencillito y obedece a las necesidades y a las prioridades que nos decía la gente de Guía de Isora.
de todos los núcleos, por ejemplo, desde sí. Chirche hasta, sí, sí, hasta la costa. Sí, sí, desde Chirche, de toda la zona de la medianía, hasta... No, Guía de Isora tiene 17 núcleos. ¿Cuántos habitantes tiene Guía de Isora? 21.400 por ahí. Vale, y ese programa entonces está basado en todos los núcleos, en todos los barrios. Sí, exacto, hay temas generales, lógicamente, como puede ser la residencia de mayores, que ya está ubicada en Guía de Isora, pero hay que ponerla en marcha. Hay temas generales, por ejemplo, la parte de la juventud y no tan jóvenes demandan desde hace años un pabellón deportivo de primer nivel, porque aunque te parezca extraño, después de 28 no años, hay. No, ellos utilizan los pabellones del Instituto Manuel Martín González, donde yo ejerzo mis tareas docentes, y el pabellón del Instituto de Alcalá, que no son de carácter municipal. Esos pabellones son de la comunidad autónoma, concretamente de la Consejería de Educación, en tanto que son los pabellones de los institutos. Ellos se lo atribuían como infraestructuras municipales, pero no hay un pabellón municipal donde puedas incorporar un abanico de modalidades deportivas amplio, que dé respuesta a las distintas necesidades de la gente y donde también podamos hacer eventos, competiciones y demás para impulsar el deporte de primer nivel en el municipio. Entonces, por ejemplo, lo del pabellón es una cosa que llevamos en el programa, pero para todo. ¿Crees que la gente ha sido un castigo para el Partido Socialista? ¿O tampoco lo llamarías castigo? No, yo no lo llamaría castigo. Era un cansancio. A mí me lo trasladaban así, por eso digo que castigo nunca lo voy a llamar. Pero es que es igual que si decimos, por ejemplo, Ana, vamos a hablar, por ejemplo, del municipio vecino, que no es por nada, es maravilloso, el equipo de trabajo liderado por José Miguel Rodríguez Fraga en Adeje. Ya. Las cosas como son. Ya, tú me lo reconoces, aunque sea del Partido Socialista. Absolutamente. Pero, vale, ¿y Guía de Isora no supone que eran más o menos lo mismo? Por lo que me estás contando, ¿no? Pues si no había ni pabellones. No, es que por eso te digo. Es que... O el polígono industrial que tiene Adeje. O sea, la planificación territorial que ha hecho Adeje. Sí. ¿No? Y, sin embargo, en Guía de Isora... En el plan general parece que está una zona industrial que no se ha desarrollado. Entonces, ¿de qué sirve que presumas de que voy a desarrollar una zona industrial? Sí, pero es que llevas 28 años con la misma cantinela. 28 años hablamos, final, primero Pedro Martín y luego Josefa. Sí, Josefa Mesa han sido los últimos 4 años. ¿Esos plenos, por ejemplo, en el ayuntamiento de Guía de Isora eran plenos tranquilos o, yo o es que tú metías última, ahí caña en, no, haciendo en la oposición? En la última etapa, en estos últimos 4 años, yo no era... concejala. Yo sí soy la secretaria general local de Coalición Canaria en Guía de Isora y lógicamente tenía reuniones con el grupo municipal para aportar mociones y ver lo que se elevaba a pleno, también te voy a decir, con la poca información que nos facilitaban. O sea, no eran transparentes en eso. Eran muy, muy, muy poquitos transparentes, por mucho que presuman de ser progresistas y en alguna que otra ocasión te digan que tú eres de la derecha o de la ultraderecha y aparejado te han dicho con a ti eso. Que, ¿a ti te han dicho que eres de la ultraderecha? Bueno, yo cuando ya fui, lo que faltaba ya por oír. No, porque... Bueno, vamos a ver. Bueno, sí. ¿Sabes? Para que la gente se sitúe un poquito, yo me presento en Guía de Isora por primera vez en el 2011, siendo Pedro Martín alcalde, y en el 2015. En el 2011 estuvimos a punto de romper la mayoría absoluta y logramos 8 concejales. Sí. O sea, Coalición Canaria tuvo en el 2015 11 concejales. No, en el 2011. El 2011. Y ahí sí que yo ejercí una portavocía muy exigente porque entendía que, oye, la respuesta que nos dio la gente en las urnas de 8 concejales exigía mi mayor implicación, aparte que también es devoción. Yo, como digo, a mí la municipalidad... Pero es que tú lo vives, ¿eh? Tú lo vives. A mí es que me encanta. ¿Qué quieres que te diga? Me encanta. Sí, yo estuve en el gobierno de Canarias en un área de responsabilidad. Pero en educación, como ¿no? Sí, en educación, en infraestructura educativa, pero como la municipalidad creo que no hay nada. Porque creo que es, como es, está tan próximo al vecino, a mí me toca en casa a un vecino mayor, por ejemplo, con una carta. Dice, ay, Ana, yo no entiendo, ¿tú me puedes explicar qué me está diciendo esta carta? Y que yo le pueda explicar al señor, usted no se preocupe, esto no es para pagar nada o sencillamente es para no informarle de qué tal. Y él se va con una tranquilidad y me dice, ay, Ana, pues muchas gracias porque yo no entiendo estas palabras y tal. Entonces,
esa cercanía, que además sabes que el vecino lo conoce, me ha visto crecer, y que yo pueda ayudar a esa persona que se haya ido, vino con una angustia a mi casa, o a mi casa, o claro, porque a mí me conoce todo el mundo allí. Sí, encima a mí me parece, tuvieron una tienda en su tiempo. ¿Una tienda de qué? Pues empezamos con la típica ventita en la que se vendía de todo, pero después... ¿Donde te fiaban? Y tanto, donde apuntaban las deudas en los cartoncillos. Bueno, conservamos las libretas, sí, porque... ¿En peseta? Es todo una joya, ¿eh? Conservar esas libretas. Sí, sí, sí. Y esa sensación de que el hombre vino con aquella preocupación y después se fue tan satisfecho. Claro, porque a lo mejor es la gente... A ver si los compañeros pueden rescatar los resultados electorales. Ahí están, ahora vamos a hablar de esto. Pero es precisamente esa puerta vacía que se encuentran ahora, que se han encontrado ahora con pues, los concejales y la exalcaldesa, podemos decir ya, después del día 17, con esa puerta cerrada del ayuntamiento. Porque sí, es que la puerta del ayuntamiento tiene que estar abierta. El vecino a la primera puerta que toca no va a ir al Cabildo, ni va a ir al Gobierno de Canarias, ni va a ir al Gobierno de la Nación. Va a su ayuntamiento, que es donde tiene que ir. Sí. Y eso es lo que ha pasado en municipios como Guía de Isora y en municipios como Arona, que han pasado de todo. Y sobre todo que había respuestas que yo alucinaba. ¿Por ejemplo? No, es que eso a mí no me compete, no es de mi competencia. Imagínate, te voy a poner un ejemplo. Pero échale una mano al vecino, le dices por dónde orientarse, ¿no? Claro, efectivamente. Es decir, tú imagínate personas que tienen que arreglar pues o iniciar el procedimiento para la ayuda a la dependencia. Uh-huh. O una beca, es que da igual, ¿no? Y entonces te decían, no, usted tiene que llamar a este número. Y vete a saber si te lo cogen. Gobierno de Canarias, sí, y vete. Entonces, vamos a ver. Hay personas que a lo mejor pueden acceder telemáticamente y demás porque tienen ese conocimiento, ese manejo. Sí, que se manejan ahí en el ordenador. Pero la persona que acude a ti es para que tú le eches una mano. No, llamas tú. Y una vez que tú obtengas la respuesta, entonces se la comunicas al vecino. Entonces, a veces a mí lo que me chocaba eran las respuestas que le daban a la gente. ¿Y la gente te lo decía no, a ti? No, no, mi competencia, claro. O, por ejemplo, demandabas cualquier cosa, ellos demandaban cualquier cosa y decían, no, es que no es mi competencia. Y entonces yo en ese sentido, uno de los reproches que le puedo hacer yo a la alcaldesa saliente, si todo marcha bien el día 17, que confío que sí, es que estando gobernando el PSOE en Guía de Isora, estando gobernando el PSOE en el Cabildo y con el anterior alcalde de Guía de Isora. Correcto. Estando gobernando en el Gobierno Canario. En el Gobierno Canario. Y en España. Correcto. A mí no me digas que no es tu competencia. Pues toca la puerta de donde corresponda, de donde esté la competencia. Y allí donde esté la competencia, tú exiges que las necesidades que necesita Guía de Isora, usted las tienes que reclamar. Es que esto ¿sabes de, lo que no pienso es mi competencia, yo? Me lavo las manos y me quedo en casa, ¿no? Yo pienso, y voy a emplear una frase que se dice mucho, yo creo que estaban apoltronados. Yo digo que estaban situados en una zona de confort. Exacto, sí. Y se pensaban que eran los dioses, estaban apoltronados, estaban tranquilos y relajados y se han encontrado esa sorpresa. Pues... Pero tú dices que no es sorpresa porque ya tu intuición te lo decía, sí, porque... y la calle... Claro, ¿sabes por qué te lo digo? Porque nosotros como medio de comunicación que somos del sur... Hemos hecho cosas, hacemos cosas en Arona, hacemos cosas en Adeje, hacemos cosas en Granadilla, hacemos cosas en Arico, hacemos cosas en toda la isla, porque ahora somos una televisión insular. Pero es que de Guía de Isora no hemos hecho nada nunca. O sea, no hay ni una sola cosa en esta etapa mía al frente de Canal 10, que llevo ya 4 años, que Guía de Isora nos haya llamado para algo, en absoluto. Y te lo digo, por ejemplo, de municipios, ya te digo, Santiago del Teide, Arona, Adeje, todos los municipios prácticamente, y los del norte ya ni te cuento, incluso Santa Cruz y La Laguna, pero es que Guía de Isora, por eso desconozco lo que pasaba en Guía de Isora. Pues yo pienso que era eso, ¿no? Que son 28 años, además disfrutando de una mayoría absoluta holgada, porque si a lo mejor llegan a estar gobernando, pero en pacto, no estaba raspadito. Como creo que a lo mejor se hubieran sentido más... responsables de estar ahí más pendientes, sí, más actualizados y tal. No, yo creo que lamentablemente se situaron en esa zona de confort. Si a eso le añades que hay personas que entienden las mayorías absolutas como con un carácter impositivo, ya la hemos liado. Hombre, si me dices que a ustedes no le daban documentación ni les daban información, no, como nada. Oposición, y al PP tampoco, supongo. No. Prácticamente no. O sea, nosotros, el grupo municipal solicitaba el análisis de expedientes, solicitaba por registro de entrada la respuesta a preguntas o la copia de decretos, que estamos en nuestro legítimo derecho cuando tú ejerces las tareas
en oposición. Es derecho, es ley. Y, a ¿y lo eso mejor, nunca se denunció a los medios? Eso me lo dicen. No, a los medios sí que... Bueno, a, ¿tú aquí en Canal 10 llegaste a contar cosas de esas? Algunas sí en la tertulia, cuando, pero porque lo metía en la tertulia y tal. Ah, vale, vale. ¿Sabes? Pero nosotros también tenemos claro una cosa. Conocemos muy bien nuestro municipio. Yo lo conozco muy bien. Tenemos cosas maravillosas. Y a pesar de que es verdad que no te voy a negar que en muchas ocasiones en reuniones íntimas del partido, a nivel local, decíamos, mira, vamos a tomar la determinación de ir al fiscal o de judicializar esto un poco, porque, oye, es que tú vas haciendo una tarea que luego parece que el pueblo puede percibir que no estás haciendo nada, pero es que no es que no estés haciendo nada, es que no... Es que no te lo facilitan. Claro, es que yo para darte una respuesta a ti necesito tener la respuesta. Y si vas a los juzgados, a lo mejor se puede pensar, no, es que han ido al juzgado a ver si destronan al Partido Socialista aquí a Isora. Claro, la frase típica o meterlo en los juzgados, de ¿no? Vas a intentar conseguir en los juzgados lo que exacto. no consiguen pues mira, en la pues al final estuvo bien que no lo hicieron. Exacto. Mira, estamos viendo la pantalla, vamos a ver si la podemos ver, porque ahí están los resultados. Explícame un poco la tarta del municipio de Guía de Isora, de esas elecciones de... Pues la tarta está dividida en 21 concejales, como ves ahí. El Partido Socialista, que es la franja roja de la tarta, tenía 13 y ahora pasa a tener 10, con lo cual... Bueno, tenía, ganaron, ¿no? Sí, obtuvieron el mayor número de votos, pero si te das cuenta... Al ser lo amarillo 20, tuyo es brutal. Sí, al ser 21, la mayoría absoluta se sitúa en 11 concejales. Correcto. Entonces, nosotros tenemos la franja amarilla... Que tú tienes 7. 7, y luego la franja azul, 4 del Partido Popular. O sea, ahí subió todo prácticamente. Subí, sí. Menos ellos que bajaron. Efectivamente. Claro, es que eso hay que explicárselo al espectador, porque el espectador pero a veces... es muy sencillo. Es sencillo. El Partido Socialista baja... Y lo que baja el Partido Socialista lo subimos nosotros. Porque ahí no se presentaron más formaciones. Sí, se presentó Vox también. ¿Ah, sí? No, sí, pero... Bueno, en Arona tuvieron 2. En Guía de Isora no. En que eso no llegar, porque tienes que llegar, y se lo decimos también a la gente, para que vayamos haciendo también un poco de pedagogía política, sí, que es importante. Es importantísimo. Para que llegues al primer concejal, tienes que tener como requisito el 5% de los votantes. ¿Que puede ser no cuánto el primer concejal en Guía Isora? ¿800 votos? No, menos. Menos. 500 y pico. 500. 590. Mira, ahí lo estamos viendo. ¿Lo ves Vox, que está allí de verdito? O sea, si hubiera llegado al 5% Vox, hubiera sacado un concejal, sí, que a lo mejor lo pierde el Partido Popular, a lo mejor. Sí, o es que depende por la ley de don quién lo hubiera perdido, ¿sabes? Mira, ¿qué equipo de gente va contigo en la plancha? ¿Quiénes van a gobernar? ¿Y cómo es ese pacto? Porque al final no hemos hablado ni siquiera del pacto del Partido Popular. Carlos se llama el... Carlos Álvarez. Carlos Álvarez, le mandamos un saludo. Que venga por aquí también. ¿Y cómo va a ser ese pacto y con qué gente te has rodeado en esa plancha? Bueno, pues como la mayoría está en 11, vamos a gobernar los 7 de Coalición Canaria y los 4 del Partido Popular. Te voy a decir una curiosidad. El candidato del Partido Popular... ¿Que no lo has contado o sí? No, sí lo ha contado porque es que además todo el mundo lo sabe. El candidato del Partido Popular trabaja conmigo en el instituto. ¿Ah, sí? Sí. Ah, sí, yo te lo había escuchado en algún lado. Sí, entonces la verdad que ha sido... O sea, entre ustedes entonces ya... Hay mucha sintonía, ¿entiendes? Porque él es profe del instituto de la materia de geografía e historia. ¡Qué bueno! Yo de lengua castellana y literatura. ¡Qué bueno! Y somos del mismo pero año. Ese instituto va a perder a 2 grandes de ahí. No, 3. Es una pena. Porque ¿y el tercero quién es? ¿También de tu plancha? Sí, de mi plancha. Ese instituto va a tener que cerrar. La número 3. Que se llama Victoria Cruz, es profesora de lengua también, a mí se ha animado este año a acompañarme en esta travesía. Y él, es verdad que ha sido muy simpático en el instituto, pero bueno, ¿esto qué? Se va todo el mundo. Y tal. Qué bueno. Sí, entonces, sí ha habido mucha sintonía con Carlos Álvarez y con el resto de compañeros. Pero desde siempre, del seguro. Sí, por eso ustedes digo, ahí en el instituto, en las reuniones, seguro que también hablaban un poquito de política. Sí, no, y entre los miembros del grupo municipal, en el Ayuntamiento de Coalición Canaria y los componentes del Partido Popular, ha habido muy sintonía. Qué porque bueno. Es que, vamos a ver, si el Partido Popular y Coalición Canaria queremos que se ponga en marcha la residencia de mayores, es que ¿cómo no va a haber sintonía? Es normal, claro. Coincidimos en muchísimas cosas. Mira, a veces depende, el Partido Socialista también cuando le interesa dice, no, es el pacto de los perdedores. Ah. Pero oiga, y cuando ustedes han hecho pactos también con otros perdedores, pues cambien la ley, que gobierne el más votado, ¿no? Porque la gente dice, no, esos pactos son los pactos de perdedores. Por ejemplo, Rosa Dávila y López Afonso en el Cabildo es el pacto de los perdedores. No, ¿o no? ¿Y el anterior qué fue? Hizo exactamente lo mismo.
¿Y qué opinas tú de lo que ha dicho, por ejemplo, Víctor Torres? Que dice que quiere cambiar la ley. Pues mira, doctora, es que Ángel Víctor Torres, que además a mí me ha llamado la atención esas palabras tan desafortunadas y el tono en que lo ha hecho, sí, porque tenía una imagen como de pobrecito presidente que ha tenido que enfrentarse a las siete plagas de Egipto. Sí, sí, el coronavirus, lo de la palma. Sí, lo de la palma del volcán y demás. Entonces, él, que es docente también, y utilizar ese término de pacto de perdedores con esa connotación peyorativa, como de descalificación, cuando él es el secretario general del PSOE y los suyos, es decir, el PSOE, lo está haciendo también en otros municipios. Y ese, espérate, ¿y el pacto de las flores qué es? ¿Y el pacto ¿cuántos de gobiernan flores? En el gobierno de Canarias? Exacto, y el propio Pedro Martín en el cabildo de Tenerife, ¿qué hizo? Entonces también eran perdedores, te diré. El propio Ángel Víctor fue alcalde de Arucas en el 2003 y el 2011, siendo él segunda fuerza con la tercera fuerza. Entonces, él era un perdedor cuando fue alcalde de Arucas. Y te digo más. Se llama memoria selectiva, ¿no? Exacto, o se llama bendita hemeroteca. También. Y te voy a decir más. Durante la legislatura que él ha presidido hasta el día 27 de julio, no, de junio, calla, que se constituye el nuevo Parlamento, en el año 22, en el 2022, se modifica la ley electoral y ahí pudo haber él fomentado pues lo de que gobierne la lista más votada, y no lo hizo. Entonces, pero ahora cuando han salido los resultados y los pactos es cuando hay perdedores y vencedores, o esto es respetar la voluntad popular. Claro. De verdad, es que... Bueno, una curiosidad. ¿Tú llamaste a alguien el día de las elecciones o te llamaron a ti? Me llamaron a mí. Yo honradamente estaba muy bloqueada. O sea, ¿tú seguro estabas en contacto con Carlos del PP todo el rato? Sí, con bueno, los pero números. Es que estábamos allí, no veíamos. Ah. Es que claro... A ver, pero no estaba cada uno en su sede. Sí, pero es que... No, no, pregunto. No. Ah, no, 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 no. A mí eso no me gusta. Yo respeto mucho... ¿Dónde estabas tú el día de las elecciones? En el colegio electoral. ¿Ah? Sí, sí. Yo respeto mucho y es verdad que los candidatos mayoritariamente... Sí, están en su sede. Van en su sede a recibir los datos. A mí me da un infarto. ¿Qué va, qué va, qué va? Casi me da un infarto a mí, que yo no estoy en política. Yo estaba allí en el colegio electoral donde... Con la página web del Ministerio del Interior, ¿eh? Sí, pues... exacto. Y estábamos en contacto a través de los dispositivos con todas las mesas. Y yo había establecido un chat, un grupo, ¿no? ¿Con cada mesa? Con un... Claro. Ah, y te lo iban cantando es que, sobre a ver, la marcha. Que soy profe y a mí me gustan las cosas organizadas. Entonces, wow. O sea, tú tenías los datos antes que el ministerio, entonces. ¿Qué? Claro, yo lo tenía de primera mano. Ay, y entonces yo iba diciendo, ¡ay, Playa San Juan, muy bien! ¡Piedra y Cara, muy bien! ¿En claro. serio? ¿Chito control? A ver, yo llevo la actividad política unos años. Entonces, yo creo que hay que ser pragmática. Y por mi carácter, yo no podría estar en la sede encerrada allí, encerrada mirando la pantalla de un ordenador. No, no, yo lo quiero vivir en directo allí. Y entonces, claro, era muy cómodo conocer los resultados porque yo había puesto un coordinador en cada mesa. Y yo solo atendía ese chat. O sea, perras no tenías, pero tenías un equipazo de gente entonces. Eso sí. De eso sí puedo presumir. Pues ahí tienes la cámara para dar las gracias. De verdad, pues sí, es esta como diría... Es la 54, esta de aquí. Pues quiero darle las gracias a muchas personas. Primero, a toda la gente de Guía de Isora, a los isoranos y isoranas que fueron a votar ese día. A los que no fueron a votar hay que tirarle de las orejas porque tenemos que favorecer a la los participación. Jóvenes, hay que Y que además demostraron un comportamiento ejemplar cívico del que me siento absolutamente orgullosa. Y aprovechando la oportunidad también quiero agradecerle a todo el equipo humano de Coalición Canaria, porque no somos los 21 que salimos en la foto, de verdad, y yo que lo lidere. Hay un montón de gente que nos sale en la foto que sin su trabajo, sin su ilusión también que nos anima, sin su esfuerzo, sin su renuncia a vida familiar, a vida social, a muchas cosas, sería imposible llevar todo ese programa. Y también quiero darle las gracias a los trabajadores del Ayuntamiento de Guía de Isora, porque fueron los representantes de la Administración, pero todos, a la Policía Local, que además teniendo muy poquitos efectivos, también tienen que garantizar
y lo garantizaron perfectamente, la seguridad y que no hubiera ningún tipo de incidencia en la jornada electoral. Le quiero agradecer a todo el mundo que ha participado de una manera más directa o indirecta en campaña y en precampaña para que eso que reclamaba Guía y Sola se haya producido. Y espero contar igualmente con todos ustedes para llevar a cabo ahora este viaje maravilloso que va a ser el cambio que ha producido Guía y Sola. Y esperando ya para el día 17, ese día ya ahí, sí. Tú ya tienes claro cómo te vas a vestir, porque como eres tan organizada, tú seguro que pues, ya sabes que vas a llevar una chaqueta azul. No. Roja. Te voy a dar la sorpresita. Ya lo veremos. Mira, entonces, ese día no hubo felicitaciones, ni hubo, a ver, no hubo contacto entonces ni con Partido Socialista, ni Partido Socialista con el PP, ni el PP. O sea, eso ver, estaba claro ya esa misma noche, ¿no? Confluíamos varias, tanto interventores como apoderados de los distintos partidos. Yo veía concejales del Partido Socialista. Y entonces es verdad que yo tenía la sensación de que debía ir a ellos, pero las caras, no sabía cómo lo iban a interpretar. Honradamente no sabía cómo lo iban a interpretar. Entonces yo, el 17, si Dios quiere, sí voy a felicitar, como no puede ser de otra manera, Sandro, a todo el equipo del Partido Socialista, porque al margen de que podamos tener discrepancias ideológicas, discrepancias en la manera de hacer las cosas, también es justo agradecer a la alcaldesa y a todo el equipo de la alcaldesa, pues lo que han hecho, que yo supongo que habrán hecho lo que ellos han entendido que debía hacer, pero lo quiero hacer público, porque bueno. Creo que a lo mejor la llamada queda en la intimidad. Sí, sí, es verdad. Pero me parece que es de justicia también reconocerles la labor que han hecho y felicitarlos. Y sobre todo, te lo voy a decir claramente, les voy a tender la mano desde el minuto uno para que trabajemos colectivamente por Guía y Sola. Porque yo ahora no soy la candidata, o no voy a ser a partir del 17 la candidata de Coalición Canaria, ni quiero que me vean como la candidata de Coalición Canaria que ahora es alcaldesa. Yo quiero que entre todos, eso sería para mí lo más importante, porque es lo que le tenemos que dar al municipio: convivencia, civismo, participación. Y oye, tú puedes pensar de una manera y yo de otra. Correcto. Pero yo me puedo enriquecer de tus opiniones, ¿por qué no? Pasa que hay algunos que cuando gobiernan se vuelven sectarios. Ya. O algunos ya lo son. Mira, un día emocionante es ese momento, ¿no? En el que te dan ese bastón de mando, ¿no? ¿Es así? Sí, tiene que serlo. Yo no lo he vivido. Yo lo he visto dárselo a otras personas. A otros compañeros. Pero sí creo que va a ser un día muy emotivo porque, bueno, también interviene la parte personal. Y, bueno, cada uno tiene sus claro, por los sacrificios personales, por dedicarte a la política, ¿te refieres? Sí, porque a lo mejor te gustaría que estuviera allí alguien. Claro. Y no puede estar. Y podríamos seguir hablando de política para no... Ya. Mira, ¿qué te iba a comentar? Bueno, te hemos sacado una lágrima. Pero mira, escúchame. ¿Has prometido aquí que no vas a ser sectaria? No, yo le voy a... Te abres para todo el mundo, sean del PSOE, sean de la coalición, sean del PP, y va a ser un ayuntamiento moderno, atractivo. Ya nos contarás otro día cuáles son realmente los proyectos de ese programa electoral, pero lo que has hecho hoy aquí, yo no se lo he oído casi nunca a nadie. O sea, lo de felicitar, por ejemplo, a la otra parte que ha estado allí 28 años. Debe ser así. Debe ser así. Yo puedo entender la contienda, ¿no? La contienda que tampoco la hubo, realmente. Yo en el 2011 y en el 2015 hubo más vehemencia, por decirlo de alguna manera. Pero yo ya acabaron, las elecciones ya acabaron. Ya los ciudadanos se han manifestado. Ya han hecho la tarea y ahora nos han dicho, a ver, vamos a apostar por otro grupo de gente, nos están dando esa oportunidad y ahora nosotros estamos condenados a entendernos, si me permite la expresión, ¿no? Pero eso no quita para que yo tienda la mano al Partido Socialista y podamos convivir, lógicamente, me parece civilizadamente, formidable. Y construir con más fuerza una Guía y Sola más fuerte, con mayores propuestas, con mejores propuestas, y si la propuesta mejor viene del Partido Socialista, claro. Oye, ¿qué pasa? Pues la asumimos. Me parece maravilloso. Para terminar ya, en clave política insular, hay mucha gente contenta,
Rosa Ávila, presidenta, López Afonso, vicepresidente. En el Gobierno de Canarias lo mismo. Ayer se sumó la agrupación socialista Gomera. Tenemos ahí pacto de coalición Canaria, Partido Popular. Sí. Supongo que estará feliz y contenta porque además que estén ellos gobernando también es un punto positivo. Aunque es verdad que siempre dicen lo mismo, ¿no? Gobernamos para todos los ayuntamientos, sean del signo político que sean. Pero a la hora de la verdad no es así. Bueno, yo creo que el talante, mira, yo conozco a Rosa Dávila perfectamente. Te sentiste arropada, ¿no? Mucho, porque es que además Rosa Dávila visitó todos los municipios, visitó Villa de Isora tres veces, bueno, más veces que el propio presidente del Cabildo, siendo de Villa de Isora. En visita institucional, cuando lo vimos, institucional, digo, no de partido, digo institucional, creo que vino una vez a acompañar a Ángel Víctor Torres. Lo que estás oyendo, no siendo de Villa de Isora. ¿Ah? Ahora, en la campaña sí que estuvo los últimos días. ¿Entiendes? Entonces, pero ya eso, bueno, eso, insisto, ya eso es pasado. Entonces, pasado, pisado. Rosa Dávila conoce perfectamente las necesidades de Villa de Isora. Fernando Clavijo las conoce perfectamente también, porque es que además la manera de trabajar es coincidente. Sí, por sí. Eso yo también formo parte de los órganos del partido, y es que o lo haces así, y ellos, ese sectarismo, cuando tú dices, van a gobernar para todos los municipios, ya verás que sí, porque ya lo hemos hecho. O sea, el equilibrio territorial del Cabildo de Tenerife cuando estaba Carlos Alonso o Ricardo Melchor, increíble. El equilibrio cuando estaba Fernando Clavijo, igualmente, ¿entiendes? Entonces, a mí lo que me toca ahora es exigir pa'l mío. Yo ahí voy a estar. Vas a estar peleando. Perseverante, ahí, batalladora y impertinente también. No, si bueno, quieres. Y si hay algo que no te guste, lo dirás también, aunque esté tu partido gobernando. Ah, por supuesto. Digo yo. Ellos me conocen y además saben que yo no me callo. Mira, Arturo, el de San Miguel. Que yo no me callo. Pues cuando eso, algo no le gusta, lo dice. Claro. Le da claro. Igual que esté coalición a yo quien esté. Claro, es que tiene que ser así. Es que eres ahora. Ostentas otra responsabilidad. Sí, sí. Sí. Bueno, Guía de Isora, tu mensaje a todos los isoranos. Pues, isolanos, isolanas, mucha esperanza, mucha ilusión, empieza una etapa nueva, etapa en la que quiero que colabores en equipo también con nosotros, que te quites esos miedos de participar en las convocatorias y en las asambleas que estoy segura que voy a convocar y que quiero hacerte partícipe, y que cualquier cosa que nos quieran trasladar, las puertas del ayuntamiento van a estar abiertas, si Dios quiere, a partir del 17 de junio, con un equipo humano distinto, con el equipo humano también del ayuntamiento. Y tú eres imprescindible, isorano, tú eres imprescindible, isorana. Tenemos que hacerlo juntos, y juntos vamos a llegar muy lejos. Yo me pareció súper americano el rollo ahora, ¿eh? ¿Americano? ¿Cómo que americano? ¿Y solano? ¿Cómo que americano? De eso nada. Felicidades. Muchas gracias. Este ha sido nuestro tiempo de entrevista aquí en Canal 10 Televisión con la próxima alcaldesa después del 17 de junio en Guía de Isora. Gracias por acompañarnos.